En este vídeo voy a explicar cómo dividir entre 6 cifras. El primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 302.134, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que el número que tenemos en el divisor. El 879.699 es mayor, por consiguiente cortamos también 6 cifras. A continuación, vamos a tapar las 5 cifras de la derecha del divisor. De tal forma que en esta división, la cifra de referencia más importante va a ser la cifra de la izquierda, el número 3, la cifra que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar las 6 cifras de la derecha del número cortado en el dividendo. Vamos a hacerlo. Tapamos las 6 cifras de la derecha del número cortado. Voy a poner un rotulador en la parte superior. Y las 6 cifras de la derecha del número del divisor. Entonces decimos, la tabla del 3 de este número que tenemos como referencia, cuyo resultado de 8, este número que ha quedado destapado o al descubierto, va a ser 3 por 2, 6. Pues bien, el 2 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por todo el divisor. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar al número que hemos cortado en el dividendo, pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga, 2 por 4, 8, y ahora decimos hasta 9 o para 9, 1. Decimos hasta o para porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dirá una palabra u otra. Yo diré en este vídeo las dos palabras. Repito, 2 por 4, 8. Imaginaros que no es una escalera y queremos saber el número de escalones o peldaños que tenemos que subir desde el 8 hasta o para el 9. El 8 no se cuenta, y 9. Tendremos que subir un escalón o peldaño. Ahora, 2 por 3, 6. Hasta 9 o para 9, 3. Estamos en el escalón número 6. 7, 8 y 9. Tendremos que subir 3 escalones o peldaños. Seguimos. 2 por 1 es 2. Hasta 6 o para 6, 4. 3, 4, 5 y 6. Tenemos que subir 4 escalones o peldaños. 2 por 2, 4. Para 9 o hasta 9, 5. El 4 no se cuenta. 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos que subir 5 escalones o peldaños. 2 por 0, 0. Hasta 7 o para 7, 7. Porque no hemos subido ningún escalón o peldaño. Estamos en el 0, ¿de acuerdo? 2 por 3, 6. Hasta 8 o para 8, 2. El 6 no se cuenta. 7 y 8. Tenemos que subir 2 escalones o peldaños. A continuación, bajamos la cifra siguiente del dividendo, 7. Que lo colocamos a la derecha de la diferencia, del resultado que nos ha dado. Ahora volvemos a tapar las 5 cifras de la derecha del divisor y las 5 cifras de la derecha del último resultado. Mirad, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Y ahora decimos, la tabla del 3, cuyo resultado de 27 o se aproxime, va a ser 3 por 9, 27. ¿De acuerdo? Ahora el 9 lo multiplicamos por todo el divisor. 9 por 4, 36. Hasta 37 o para 37, un escalón nada más. El 36 no se cuenta. De 37 nos llevamos 3, el número de las decenas. 9 por 3, 27, más 3 que nos llevamos y le prestamos a 27, 28, 29 y 30. Hasta 31 o para 31, un escalón nada más. El 30 no se cuenta. 30 y 31, un escalón. De 31 nos llevamos 3 también. 9 por 1 es 9, más 3 que nos llevamos y le prestamos a 9, 10, 11 y 12. Hasta 13 o para 13, una nada más. El 12 no se cuenta. Y 13. Subimos un escalón o peldaño. De 13 nos llevamos 1. Ahora, 9 por 2, 18, más 1 que nos llevamos, 19. Y aquí tengo un 4. ¿Hasta dónde tengo que subir? Hasta el primer número cuya unidad sea un 4. De 19 hasta 24. Estamos en el escalón o peldaño número 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Tenemos que subir 5 escalones o peldaños. De 24 nos llevamos 2. 9 por 0 es 0, más 2 que nos llevamos, 2. Hasta 5 o para 5, 3. El 2 no se cuenta. 3, 4 y 5. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños.
No nos llevamos ninguna porque no hemos pasado de 10 o más. Y ahora, 9 por 3, 27, hasta 27 o para 27, 0. No tenemos que subir ningún escalón o peldaño. Estamos en el número 27 y hemos terminado. El cociente o solución de esta división es 29 y de resto residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 35.111. Es decir, que el resto tiene que ser menor que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras, por supuesto, se hace solamente al principio, cuando estáis aprendiendo a dividir, ya que una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra, ni, por supuesto, contar con los dedos, ya que todo se hará de forma intuitiva, de forma mecánica.